va el viento y sale viento para atrapar, empujarle. Para y, volar. Y también por, y cuando aterrizan, pues utilizan las ruedas y salen. Es un tipo de transporte que tiene alas. Y vuela. Y tiene como una asta en primera. Y vuela. Y tiene muchas personas dentro. Es lo que lleva a las personas. Es una... De viaje. ¿De viaje? Es un transporte que puede volar por el cielo. Con sus propulsores. Que tiene ceras. Bueno. Pero mi pino se disfraza todo. De toro. Mi pino se disfraza de toro de azareno. Lleva un gorro, unos agujeritos aquí en los ojos, pero no tienen boca. Es porque no tienen boca, así que no hablan. Tiene un palo para una cera y después se pone el agujero en el ojo, pero no tiene boca, a que no gane. En Semana Santa. Es que a mí me da mucho miedo el oso, pero nos faltaba lo que hay aquí. Solo el... A mí me gusta lo que quiero. ¿Sabes qué? Solo es superior y tiene ojos, se llama Pachi. Y no se disfraza nunca de azareno porque corre más que un azareno. Un azareno que sale en Semana Santa y Jesús y la Virgen María. Un azareno es un señor vestido de un señor que va vestido con un traje de color blanco y tiene también un capirote. Un capirote es un sombrero que tiene la punta de arriba, pero es triangular. El sombrero con una punta. Chicos, si fuera un cucurucho, pero que se pone en la cabeza, pero de tela. ¿Qué? Ni de gracia. No. Mentira, eso no es. No, mentira. Es que un cucurucho, pero de tela. Pues se va por la calle. Nada más que anda igual a tres. Oye, que la calle. Con alguien atrás, con otro nazareno adelante. Que van andando. Están porque van detrás del paso. Muchas personas que son de diferentes cosas de la Semana Santa. Es un nazareno que lleva velas y siempre sale en Semana Santa. Y tiene como una cosa así y es todo blanco el traje. Y también salen niños que van con igual que ellos, pero con uno morado. Pues Semana Santa es cuando llevan al niño Jesús y también lo lleva al niño Jesús y a la Virgen María. Es un hombre disfrazado con un gorro de punta. Un cucurucho blanco y negro
de tipos de colores oscuros o claros. Son más grandes todavía. Un gorro. Se llama cucurucho. Cucurucho porque parece un cucurucho de helado. Pero no es un cucurucho de helado porque es blanco o negro o gris. En Semana Santa. Y la San Juan besa al niño. Un nazareno es una persona de Semana Santa que sale en los pasos de Semana Santa. Pues es una persona disfrazada. Pero es que tienen un pico, como una montaña, para que así sean más altos. Porque está tapado con una cartulina. Porque así parece más gracioso, porque no puede verla. Pues lo que hacen es ir por el paso de Semana Santa. Que ruedan y que hacen para arriba y para abajo. En la pelota. En el canasto de las pelotas. Son las pelotas chiquitas. Son las pelotas de colores. Azul. Hay azul. Azul, marrón. Azul, marrón. Neca. ¿Puedo celebrar el cumpleaños? Puede. Y también hay un tobogán que se baja. Y después hay una escalera que se sube para no caerse. Montar la bola y después, ¿sabes lo que hay? Fuego para tirar bolas a los chopalitos y a los chopalitos. Cuando es mi cumpleaños, viene mi amiguito. Mira, las bolas tienen un tobogán, una escalera, una bola, unos bolos y unos fuegos. Las bolas para ir al cumple son bolas de crema que haces tú para que la tarta de alguien esté muy buena y se la coma. De crema no, de nata. De nata. ¿De crema o de cualquier sabor? De nata. De otro sabor también. No, de nata. Se hace con bola. Te ponen nata en la mano y va haciendo una bola. Sí, yo he ido a ese sitio que se llama Carambola, que tiene así una mesa, que tiene sillas para los niños, que tiene un parque de juegos, que tiene un tobogán de bola, de colorines. Me refería, pero cuando es el cumpleaños de 10. ¿Lleno de agua? Lleno de agua y de bola. No, con agua no. Lleno de pulis. De pulis y de agua también. O sea que también tiene una cocinita, tiene un váter para cuando nos queremos hacer pipí de verdad. Tiene las comiditas para la cocina. Tiene allí una... Tiene enfrente de la mesa una cocina, pero es de verdad, que tiene un grifo, tiene para hacer la tarta. La bola, la bola es para jugar y también podemos jugar con ella a lanzarla y también podemos jugar los bolos con ella. ¿Y tú sabes que las dos silas hacen, son una cosita así de un círculo que tienen? Pueden tener dibujo o no pueden tener dibujo. ¿Y tú sabes que las dos silas? ¡Ay, bebé! Son unas bolas pequeñitas que son... ¡Que es una piscina de bolas! Con un tobogán que hay bolas de diferentes de colores.
azul, verde, naranja, roja. Y te caes por el tobogán y llegas hasta las bolas. ¿Agua? Sin agua, pero con bolas. No. Que es una piscina de bolas y no tiene agua, pero no te puede hundir, solo puede escarbar, pero que no está de tierra. Llena de bolas, pero te puede hundir un poquito. Sí, y puedes jugar a que te hunde y te entierran con bolas. Y después tú sacas las bolas. Sales. Y te conviertes en un zombie. Pues... un sitio que hay muchas bolas. Es un cumpleaños donde tienes un castillo hinchable y un sitio donde puedes jugar con las bolas. Las, pues, son una bola de plástico. Una bola de plástico, pero que son pelotas de plástico. Hay una piscina de bolas. Y también hay un tobogán. Y hay escaleras para subir. Porque son solo bolas, pero no tienen ni agua. Pues tiene bolas y es como una piscina. Pues celebran los cumpleaños, saltan el castillo hinchable, pero descalzo también. Sí. Y te ponen comida, pero lo tienes que ver tú. ¿Cómo? Pues un castillo que es elástico. Elástico y que saltas.